Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de junio al domingo 5 de julio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Agradezco a quienes se han suscrito al canal de YouTube y también a quienes comparten estos videos. Los hago con mucho amor. Se trata de esparcir más luz. Necesitamos más luz en este mundo. Y quería comentarte, varios maestros han hecho el comentario en varias ocasiones. Cada vez que hay un cambio energético, hay un momento de caos. Bueno, rápido, de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para principios, mediados y fin de semana. Entonces, como estaba diciendo, cuando hay un cambio energético, hay un momento de un estado al otro, siempre hay un momento caótico. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Entonces no te asustes, ni es un estado permanente, sino es momentáneo. Y aunque a veces parezca que es como interminable la situación de la pandemia, va a ser una situación también pasajera. Entonces lo importante es mantenerte a salvo, sano, protegida, protegido. Ahorita sigo. También como carta adicional en esta ocasión decidí utilizar la guía diaria de Los Ángeles de Doreen Virtue. Y esta carta pues es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran años, aniversarios, cualquier tipo de celebración. Entonces bueno, como estaba diciendo, de hecho hay un experimento que se me hace muy interesante, científico. Que haz de cuenta, hay aquí un recipiente con agua, abajo una bocina, y lo ponen en una cierta frecuencia o tonalidad, ¿no? Por decir algo, en la, ¿no? Entonces vibra el agua en la con la bocina y da un cierto patrón en el agua. Pero para cambiar a otra frecuencia, digamos si, una nota más alta. Entonces, antes de llegar al sí, de repente ves que hay como caos. O sea, no es un patrón armónico y bonito que se ve en el agua, sino como caótico. Y ya que llega sí, ya otra vez da un patrón nuevo, bonito. Eso es a lo que me refiero y estamos viviendo ahorita como humanidad en conjunto. Entonces, bueno, es lo que está pasando ahorita. Entonces, para tranquilizarte un poquito, si estás asustada o asustado, o estás harto, igual Chopra, maneja mucho el bienestar en enfocarnos en el presente. Y si estás en una situación momentánea que no te es agradable, igual verlo de que es algo momentáneo, no es algo permanente, ¿no? Entonces es importante esto para que lleguemos a tener mayor paciencia. Muy bien, entonces vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas de esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Inner Child, niño interno. Y dice, I nurture the child within me through playfulness and self-care. Nutro al niño o a la niña interna a través del juego y la procuración, la autoprocuración. Entonces esto es querernos a nosotros mismos, ¿no? Igual puede ser que te pase que dentro de esta pandemia digas, bueno, estoy completamente sola o solo y nadie me habla, nadie me procura. Y lo más importante, sabes, dentro del mundo holístico es empezamos por nosotros mismos y de nosotros vamos hacia lo inmediato y de lo inmediato a lo que le sigue, ¿no? Pero siempre empezamos por nosotros mismos. Entonces, bueno, procurar a ese niño o niña interna
Y hay mucha gente que le hace ruido esto del niño interno diciendo, bueno, pero yo tengo, no sé, 50 años o 70 años, ¿y cuál niño? Soy un adulto, y de hecho ya abuelo o lo que fuera, ¿no? Pero todos tenemos ese niño interno, es parte de nuestra historia, de nuestro recorrido, todos llegamos a ser niños, y entonces, pues hay cosas dentro de esa etapa que tal vez no se manejaron, que no se experimentaron, que quedaron rezagadas. Y pues es parte de lo que jalamos dentro de nuestra vida adulta. Y cuando sale esta carta de niño interno, como salió también la semana pasada, pero no en esta posición, para mí cuando sale esta es que nos están diciendo la corte celestial, despreocúpate, vive el momento presente. No te angusties por el futuro, suelta el pasado y juega, no te tomes la vida tan en serio, ¿no? Relájate y nosotros, la corte celestial o el universo, cual sea tu creencia, estamos aquí para apoyarte, para quererte y todo va a estar bien. Tú confía en el proceso de la vida y como decía, esto es un momento dentro del lapso de tu vida, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas. Para comienzo de la semana, la carta dice amor incondicional. Es el arcángel Chamuel y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad, comparte ese amor incondicional. Entonces, bueno, justamente suma esta carta a lo que estaba diciendo, creo que no tengo que agregar mucho, lo único que quiero hacer énfasis es en incondicional, ¿no? Que no tiene condición alguna, que simplemente es amor que fluye y que es condicionante, ¿no? Empieza desde es que no soy lo suficientemente buena, bueno, bonito, etcétera. O sea, hay a veces de parte del ego una excusa por la cual no atender la situación, ¿no? Entonces es que no tiene ninguna condición, simplemente es fluye, ni le pongo peros ni nada, sino simplemente es un amor que está ahí. Y uno de los mayores ejemplos del amor incondicional es el amor de una madre. Y si tal vez no te funcionó en esta vida con la madre biológica, pues está la madre celestial. Pero ese amor es realmente incondicional, ¿no? Por más mal que hayas manejado tu vida, hayas tomado decisiones malas, no hayas cuadrado dentro de las expectativas, lo que fuera, el amor está ahí, ¿no? Y entonces, pues igual hay que amarnos a nosotros mismos incondicionalmente. Y de ahí, como decía al principio, expandemos hacia afuera, ¿no? Nuestro círculo inmediato, que es tal vez la familia. Y de ahí pues las amistades y de ahí los conocidos y de ahí los desconocidos, ¿no? En ese orden vamos pues. Muy bien, para el día, esto fue para el día lunes y martes, miércoles y jueves, la carta dice balance. Es el arcángel Jeremiel y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Esta situación de la pandemia, pues todos hemos sido forzados a hacer una introspección, una pausa, ¿no? Vamos a ver, vamos a reevaluar, ¿no? Y todas las a renacer, o sea, todas las palabras que empiezan con re. Y Jeremiel, yo le digo el arcángel contador amorosamente, y es lo que nos está pidiendo, hacer un balance, ¿no? Y como dice, sin juzgar, o sea, realmente muy objetivamente y desde el presente. Es el estar viendo, ok, yo hace, no sé, 3 años, ¿dónde me encontraba? ¿Qué había logrado, no sé, profesionalmente, emocionalmente, espiritualmente? Pues puedes ver todos los campos que abarca la humanidad, ¿no? Y de ahí, bueno, de hace 3 años, hace 10 años, hace 15. Y si te enfocas en un campo, digamos el espiritual, puedes decir, wow, mira cómo he avanzado, ¿no? Igual en el emocional o en el profesional.
y hacerlo en todos los campos y ser realmente objetivo, ¿no? Decir, mira, realmente he crecido, ¿no? Y esto nos da también una perspectiva de que a veces a través de la impaciencia ya queremos que se den las cosas, ya queremos tener ese éxito, ya queremos tener esa meta, ¿no? O lograr ese objetivo. Y tal vez ahorita las cosas no están fluyendo a la velocidad que deseamos. Pero esto nos pone en perspectiva nuestra vida y vemos, mira, sí he logrado, sí he avanzado muchísimo en toda mi vida, ¿no? Y dentro de este balance también es importante el dejar fuera el futuro en el sentido de estarnos preocupando, pero en el sentido de tal vez cambiar ciertas metas, de decir, bueno, yo antes pensaba, no sé, por decir algo, ser cantante profesional, pero pues ya vi que lo de la cantada no es tanto lo mío, pero es más la actuación, por decir algo, no es un ejemplo. Entonces hacer un balance, decir, bueno, realmente es esto lo que quiero, ¿no? Tenemos siempre la opción de cambiar de parecer. Entonces, bueno, hacer planes de reasegurar lo que queremos, o cambiarlo por algo nuevo, ¿no? Y como digo, siempre objetivamente, sin juzgar, con mucha honestidad, ¿no? Y con mucho amor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prosigue esto. El viernes, sábado y domingo dice paz. Lo que estábamos hablando en los videos anteriores, la paz interna, es el arcángel Rafael, dice, en mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, yo soy paz. ¿No? Entonces, bueno, es mantener esa serenidad a través de este balance, a través de este amor incondicional, a través de procurarnos y querernos, ¿no? Y realmente estar bien uno consigo mismo. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente, es para todos nosotros, pero muy en especial para estas personas. Dice, steady progress, progreso estable. Paso a pasito, poco a poquito, pero ahí vamos, ¿no? Entonces dice, primero la voy a leer en inglés y luego la voy a traducir. We acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts, feelings, and actions of love. Nosotros reconocemos el progreso que has hecho al recordarte de incluir al amor en tus actividades diarias. Claramente podemos ver esta contribución que estás haciendo al mundo a través de tus pensamientos, tus emociones y tus actos de amor. Y hay una oración de Chopra que dice, mis pequeños cambios diarios hacen grandes cambios en mi vida, sin dificultad. Entonces, esto a mí también me ha agradado mucho, porque a veces queremos hacer los cambios, viene nuevamente la paz y la paciencia, ¿no? Lo queremos ya. Ya queremos, no sé, la dieta, que ya pegue, ya llevo una semana y todavía no veo resultados, ¿no? Y ya está así como que ya quiero que termine. Y cuando tenemos impaciencia es porque no queremos vivir esa situación, ¿no? Estamos así como que no, o sea, esto me incomoda, no me siento bien, está fuera de mi zona de control, de confort, y queremos salirnos de eso lo antes posible, ¿no? No nos gusta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tener esa paciencia? Pues a través de esa paz interna. Y si tenemos en cuenta de que un pequeño paso, por más pequeño que sea, va a hacer cambios muy grandes en nuestra vida,
Igual nos da esa tranquilidad, esa serenidad, ¿no? Lo importante es empezar a hacer esos pequeños cambios para bien, para nuestra vida y para nosotros, vaya, ¿no? No sé si tal vez caíste dentro de cierta rutina en tu vida, de, no sé, te despiertas y siempre desayunas cereal, luego te bañas, luego, no sé, siendo varón te rasuras, luego te vistes y, de hecho, tal vez ya tengas una rutina también en la vestimenta por ir a una oficina, qué sé yo. A veces es bueno romper esta rutina, porque aunque hagamos un cambio pequeño, tal vez no que te desayunes huevos, pero que te desayunes otro cereal, que, no sé, tal vez cambies el orden de los factores, que tal vez te bañes primero y luego te desayunes. Es chistoso, pero estos cambios pequeños, rutinarios, también sirven para que haya cambios en nuestra vida, para que llegue gente nueva, para que cambie algo en nuestra vida. Entonces, esto yo lo he descubierto, de que si hacemos estos pequeños cambios, pero de una manera muy consciente, ¿no? Decir, ok, hoy voy a cambiar un poquito esto. Por una parte, ¿cómo diré? Lo que pasa es que entonces sorprendemos, por decir de alguna manera, al universo, ¿no? Y el universo también nos responde con una sorpresa. Y esta puede ser sumamente agradable. Entonces, bueno, hagamos estos cambios, ¿no? Y nos ayuda a salirnos un poquito de nuestra zona de confort. Y no son cambios graves, fuertes, que nos cuesten trabajo, ¿no? Sino son cambios pequeños que nos ayudan a cambiar en general y para bien a largo plazo. Entonces, procúralo, hazlo. Nada se pierde, ¿no? Y no sé, tal vez si estabas muy habituada o habituado a, pues, qué sé yo, en la noche ya me voy a sentar y ver la tele, nada más la tele y luego ya me duermo ya, ¿no? Entonces igual, tal vez, ok, bueno, voy a ver la televisión, pero nada más una película, una serie o lo que fuera. Y de ahí, pues ya, antes de dormirme, me voy a leer un libro por media hora o una hora, ¿no? Sí, podemos hacer estos pequeños cambios de actitud y de actividad, como dice en una de las cartas, ya no me acuerdo de la actividad, acá está en esta, ¿no? Y cambio mis pensamientos, mis emociones y mis acciones de manera amorosa. Entonces, bueno, todo empieza con cambiar también nuestros pensamientos. Pero siento que a través de la situación que estamos viviendo, como ya se está volviendo rutinario el estar en cuarentena ya tanto tiempo, las cosas no avanzan como quisiéramos, ¿no? Y ya se siente como un cierto estancamiento. Por eso mismo es bueno hacer estos cambios de rutina, para alentarnos un poquito, ¿no? Y que no se nos haga tan rutinaria la cuarentena. Y igual con los pensamientos, es a veces algo difícil, dentro de toda la negatividad que está saliendo ahorita a flote, ¿no? Mantenernos positivos. Entonces ahí a veces puede ser peligroso el juego de dejarnos jalar a través de esta negatividad y deprimirnos y quedarnos inactivos también, ¿no? Porque cuando uno está en la depresión, no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Entonces queremos procurar lo contrario. Entonces es bueno hacer estos cambios también de pensamientos. Pero cuando hacemos estos cambios de actitudes, reforzamos también el pensamiento positivo. O sea, una balancea a la otra, ¿no? Entonces el cuerpo nota así como que, oye, mira, ahora hubo un cambio, ¿qué es lo que pasó? A ver, espérate, ¿no? Y como que se despierta. Y entonces apoyamos a tener pensamientos positivos y a mantenernos positivos, que es lo más importante, porque recuerda, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces es importante mantenernos positivos
y a través de ese amor incondicional, ese balance, ese niño interno que estamos procurando, cuidando, queriendo, encontramos la paz interna, pero aún así vemos que hay un progreso estable, tal vez lento, pero un progreso estable, ¿no? Poco a poquito. Te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz, espero que te encuentres muy bien donde quiera que te encuentres, te mando muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.